El Rover Rojo, el nuevo desafío de incursión de la primera parte de la cripta de la Piedra Profunda. Aquí os traigo la guía completa con tips, trucos e incluso una explicación con mapa. Tendréis link al mapa abajo en la descripción, pero se ha intentado explicarlo lo mejor posible y creo que os va a servir de mucha ayuda esta guía si lo que queréis es completar este desafío. Si os lo preguntáis, este desafío, resumiendo, os pide que cada uno de los 6 miembros de la escuadra sea operador al menos una vez en el encuentro, ¿vale? Ahora os explico cómo lo hacemos nosotros y, bueno, varias formas de hacerlo, la verdad, os daré varios tips. Y además también, básicamente las recompensas son el triunfo de la incursión, ¿vale? Y también las dobles recompensas, os dan otro cofre, ¿vale? Como habréis visto de en pantalla. Así que dicho eso, ahora pasamos a la guía rápidamente, pasamos por el patrocinador del canal y le damos. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación de más de 9500 en reviews positivas, más de 5 de 5, y hacedme caso, las he leído, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2 euros en la incursión cripta de la Piedra Profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats, y como os digo, son los mejores en este tipo de ayudas, así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Para este encuentro ya os he hecho una guía completa, tendréis link también abajo en la descripción. De todos modos os voy a describir, os voy a explicar ligeramente qué tiene que hacer cada uno de los miembros de la escuadra. Este mapa y otros también podéis obtenerlos en el link que os dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Como veis son mapas de este encuentro en particular, ¿vale? Así os lo puedo explicar mucho mejor, tendréis link abajo en la descripción, como os digo. Para empezar, esta es la sala principal, os dividiréis 3 personas en la sala oscura y 3 personas en la sala de luz. Como os he dicho al principio, el objetivo es que cada uno de los 6 miembros sea operador, baje y golpee al menos un panel durante toda la ronda. Así que lo que vamos a hacer son 3 rondas de daño en la que cada uno destruiremos 2 servidores, ¿vale? 2 servidores una ronda, 2 servidores la siguiente y 2 servidores al final. Y ahí ya sí terminamos. Entonces, antes que nada tendréis que enumeraros, ¿vale? Operador número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para saber en qué orden vais a coger el buff y bajar. Tened en cuenta que todo el mundo tiene que saber cómo funcionan los roles de operador, ¿vale? Básicamente el escáner, que es el buff amarillo, mirará desde arriba a qué paneles hay que disparar abajo que estén iluminados de color amarillo. Solo habrá 2 por cada sala. Entonces el primer escáner, que será lo primero que tendrá que hacer, checará qué 2 paneles hay que golpear del lado oscuro. El primer operador ya estará bajando, ¿vale? Le disparará a esos 2 paneles y pasará su buff de operador, ¿vale? Os voy a mostrar el otro mapa. Se irá al donde puede transportar el buff, vendrá aquí, pasará su buff de operador y se preparará para salir en cuanto pueda. El segundo operador en esta sala ya estará preparado para coger el buff y bajar en cuanto pueda, ¿vale? Entonces el escáner, mientras el segundo operador está bajando, puede pasar a la otra sala, ¿vale? Porque estas puertas estarán abiertas, y leer los de la otra sala. Entonces el escáner lee los 2 paneles de esta otra sala de luz, ¿vale? Y el operador, el segundo operador que esté abajo, golpea los 2 que tenga que golpear, ¿vale? Ponle que el 3 y el 4. Entonces, una vez haya hecho eso, pasa de nuevo el buff aquí en el centro, pasa el operador al tercer operador que tenga que recogerlo y el escáner le pasará el escáner al de abajo, ¿vale? Que lo recogerá aquí, al segundo operador. Entonces el segundo operador de abajo leerá qué 2 servidores hay que golpear, ¿vale? Imagina, se ilumina primero el segundo de la izquierda o segundo del lado oscuro, como queráis llamarlo, se destruye ese, luego se ilumina el tercero de la derecha, ¿vale? Se destruye ese y una vez destruyáis 2 servidores, vuelve a pasar el buff de escáner arriba y ya se marcha de aquí, ¿vale? Ahora, una cosa que podéis hacer es que el primer operador o segundo operador, que ya no tendrá que volver a ser operador, pues puede coger el buff de escáner para ser el escáner el resto de la ronda, ya que no tendrá que volver a cambiar, así no hay mucho lío, ¿vale? Es un pequeño consejo. Pero ahí básicamente ya hemos hecho una ronda de daño, hemos destruido 2 servidores y volvemos a estar en las mismas. El escáner tiene que volver a leer el lado oscuro, el lado izquierdo, ¿vale? El operador, el tercer operador en este caso, pues baja, golpea los 2 paneles, vuelve a pasar el buff por aquí en el centro, el cuarto operador lo recoge y se prepara para bajar. El escáner aprovecha que está bajando el cuarto operador, pasa a la otra sala, lee los otros 2 paneles, el cuarto operador golpea esos 2 paneles, pasa su buff de operador, el quinto operador coge el buff de operador y le pasan el buff de escáner al cuarto operador de abajo, ¿vale? El que ya está abajo, para que lea los otros 2 servidores.
Ahí se destruyen los dos servidores, vuelve a pasar el buff y de nuevo se repite. Solo que ya solo faltarán dos guardianes más que hagan lo de operador, ¿vale? Que bajen las últimas dos veces para destruir los últimos dos servidores y ya habéis completado el desafío. Ahora lo vais a ver en gameplay, pero creo que esta forma de explicarlo con mapa era bastante más clara. Y como os digo, si queréis acceso a estos mapas por vosotros mismos para explicárselo a vuestra escuadra o lo que sea, tenéis link abajo en la descripción. Espero que esta explicación os haya servido de ayuda y como os he dicho, si queréis una explicación más detallada del encuentro, sin desafío ni nada, ya os la subí hace semanas cuando se lanzó la incursión. En el gameplay de fondo de pantalla ya habíamos destruido dos servidores, vendría a ser la segunda ronda. Mi trabajo era ser el operador número 4, así que como veis estoy preparado para que el operador número 3 me pase su aumento, vale, el de operador, y yo ya voy directamente abajo. Como veis, el escáner me está esperando para poder pasar al otro lado también y decirme directamente qué dos paneles golpear. Entonces, como veis, abro la puerta, vale, sale el operador que había abajo, entro yo, que soy el nuevo operador, el cuarto, y me ocupo de golpear los dos paneles que tengo que golpear, ¿vale? Los del lado derecho, que en este caso, si no recuerdo mal, eran número 5 y número 1, como veréis de fondo en pantalla. Entonces, ahora cuando golpeé estos dos, como veréis, voy corriendo a la máquina del centro para pasar mi buff. Bueno, os voy a dejar el gameplay completo porque así lo vais a ver mucho más claro, ¿vale? Golpeo los dos que tengo que golpear, voy rápido a pasar el buff de operador. En este caso, lo coge el quinto operador para prepararse, pero yo, como soy el que tiene que leer también, pues espero el escáner, lo cojo y ahora es cuando les digo que golpear. En este caso es 3 del lado izquierdo o sala oscura, como queráis llamarlo. Una vez lo destruyan, me fijo de cuál es el siguiente servidor que hay que destruir, que en este caso, si no me equivoco, era el, ahí está, el segundo del lado derecho o sala de luz, como queráis llamarlo, y ahí ya paso escáner directamente y yo ya no tengo nada más que hacer que limpiar, ¿vale? En la sala de arriba, así que ahora me preparo para que me abra la puerta el operador que está a punto de bajar, salgo cuando él entra y ya les dejo hacer el resto, lo que tiene que hacer la escuadra. Ahora os voy a dejar el resto de, bueno, me parece que no lo grabé con comentario, así que en lugar de dejaros el resto del gameplay os voy a comentar un par de cosillas y ya está. Ahí está, esta era la última fase de daño. Como veis, nos dicen golpear primero izquierda, luego primero derecha y ya habríamos terminado. Entonces, al completar este desafío, además de desbloquear uno de los triunfos de incursión y completar uno de los contratos de Hawthorne, en caso de que sea el que os ofrece esa semana, también obtenéis dobles recompensas, ¿vale? Que es lo que hace pues todos los desafíos. No parece haber emblema ni ninguna otra cosilla por ahora, pero ahí tenéis la guía completa, gracias a mi escuadra, por cierto, y tenéis Calixto-sama, León, Dearest, Renavilla, Avilascope y Walfalia. Ah, bueno, falto yo, simplemente. En fin, sí, buena escuadra y nada más. Espero que os haya servido de ayuda, suerte a vosotros en la incursión, bendiciones, espérate más vídeos, chequete otros mientras tanto, dile a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.